Govinda Hari Gopala Hari, Govinda Hari Gopala Hari. Seguimos con la lectura del Sri Vayana Raharsya. Estamos por el texto 34, donde se dice: Sri Gopal Guru explica el significado del santo nombre de la siguiente manera. La persona suprema, Sri Bhagavan, ha descendido en la forma del santo nombre, que es la personificación del conocimiento y la felicidad suprema. Mientras se recuerda el nombre de Bhagavan Sri Krishna, se debe tener presente que el nombre y el dueño del nombre son lo mismo, o sea, el Nama y el Nami. En la primera etapa, en el desarrollo del sadaka o practicante, el santo nombre acaba con la ignorancia y por lo tanto su nombre es Hari, el que elimina. Hari tiene muchos nombres, también como el ladrón de corazones, etc. Los rasikacharyas, o sea, los devotos que están saboreando el placer de Madhurya, o sea, la relación conyugal con el Señor Supremo, sin embargo, saborean el Harinam pensando que Brihaspati Nandini está en los kunyas robando la mente de Hari con su servicio. Brihaspati Nandini es aquella que da placer a su padre, que se llama Brihaspati. Kunya son los bosques donde Krishna y Radha se encuentran, y Hari es otro nombre de Krishna. Quien canta Hare Krishna meditando así obtendrá Prem Bhakti, o sea, amor puro por el Señor Supremo o servicio devocional con amor del más grado nivel. Si Radha es la personificación de la potencia de placer de Krishna, Krishna Ladini Rupini. Ella roba la mente de Krishna y por ello su nombre es Hara. Hara. Y el vocativo de Hara es Hare. Así, Hare Krishna significa Radha Krishna Yugala, o sea, Krishna y Radha ejecutando sus pasatiempos más hermosos. Los nombres Radha Krishna son Sakshi Ananda, llenos de bienaventuranza y eterno. Están llenos de eternidad, conocimiento y felicidad. Saksi Ananda. Radha y Krishna están presentes personalmente en los nombres de Hari. Saksi Ananda Vigraha, su forma está presente en los nombres de Hari. El amo eterno de Sri Radha, que es la personificación de dicha, es Shyama Sundar, otro nombre de Krishna, Shyam, cuyos ojos son como pétalos de loto. Y quien desea que Sri Radhika o Radharani sean siempre feliz, él ya busca la felicidad de Krishna, Krishna busca su felicidad. Nanda, Nanda Nasi Krishna, aquel que da placer a su padre Nanda Maharaj, el que da placer a los residentes de Gokul, está siempre deseando saborear la dicha con Srimati Radhika. Krishna es Lilesvisuara, un inteligente Dira Lalita Nayaka, y por eso su nombre es Radha Ramana. El mantra Hare Krishna está compuesto por nombres de parejas divinas. Mientras se canta el mantra, se debe recordar sus pasatiempos. Tira Lalita Nayana es un héroe experto en las 64 artes y en los juegos amorosos. Es siempre un joven lozano, es un bromista experto, carente de ansiedad y está controlado por el prem de aquellos a quienes ama. Ese es un nombre de Krishna también. Qué lindo ese nombre, Tira Lalita Nayaka. Bueno, una de las cosas importantes, me salgo un poquito del tema, pero es que quiero decir esto,
es buscar cómo dirigir la ira. Krishna en el Bhagavad Gita le dice a Arjuna que la ira se canaliza. La ira forma parte de uno. Entonces, la ira se manifiesta cuando uno se siente impotente, ejecutando alguna actividad, si hay una actitud de impotencia, de que no puede hacer nada, se manifiesta la ira. Cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando hay impaciencia, miedo, decepción, inseguridad, incomunicación. Entonces podemos ver que la ira se manifiesta por sentimientos que podríamos considerar negativos. Entonces Krishna dice que uno puede eliminar o canalizar, mejor dicho, la ira, rindiéndose a él, ejecutando las actividades para el servicio del Señor Supremo. Si uno experimenta tristeza, que sea por no ejecutar bien el servicio devocional. Impotencia también por no sentirse capaz de ejecutar servicio devocional hacia el Señor Supremo. Si tiene dolor, que sea un dolor por no ser un mejor devoto del Señor Supremo. Impaciencia por querer servirle mejor al Señor Supremo. Miedo de caer de nuevo en la existencia material. La decepción de no tener la capacidad suficiente para realizar servicio devocional puro. Inseguridad. La inseguridad es una cuestión muy difícil de manejar, pero si uno lee las escrituras y confía en lo que Krishna y el Guru dice, eso nos dará seguridad. Y aprender a comunicarnos con el Señor Supremo. El Señor Supremo está siempre presente. Lo que pasa es que Él tiene un lenguaje diferente. Él puede hablar nuestra lengua, pero Él habla nuestra lengua en el momento que Él considere que sea necesario. Pero tenemos que aprender a leer la lengua del Señor Supremo. Cuando escuchamos el sonido del viento y el movimiento de las cosas que mueven el viento, podemos considerar que es el soplido del Señor Supremo, ¿verdad? Para aliviar nuestra sensación de inseguridad. Si aparece la noche, considera que el Señor Supremo cerró sus ojos para que así nosotros podamos descansar. Cuando aparece el día, consideremos que el Señor Supremo abrió los ojos para que nosotros podamos activarnos. Cuando nos bañemos, consideremos que el agua es el sabor del Señor Supremo. Si comemos la comida ofrecida al Señor Supremo, que es comida vegetariana, Krishna no come nada que tenga que ver con animales, solamente toma la leche. Eso sí, si nosotros le ofrecemos leche y sus derivados, comida vegetariana, Krishna, Él la va a saborear, y cuando nosotros comamos la comida que le hemos ofrecido a Krishna, ahí estamos probando a Krishna. A Krishna se le puede probar de muchas maneras, y una de las maneras más eficaces es pronunciar su nombre, porque ya hemos leído en el significado de la Acharya aquí presente que no hay diferencia entre el nombre del Señor Hari y el Señor Hari propiamente. Y que si queremos llegar a la melosidad más dulce, o sea, a la esencia del amor por el Señor Supremo, recordar las actividades que realizan Radha y Krishna, cómo Krishna busca satisfacer a Radha y Radha satisfacer a Krishna. Radha y Krishna son la misma energía dadora de placer, son una sola persona que se manifiesta en dos para satisfacerse más. Por eso el Señor Supremo es autosuficiente, porque Él mismo se satisface en la forma de Radha y Él mismo se satisface en la forma de Krishna.
Entonces, por eso son, es autosuficiente el Señor Supremo. Pero entendemos en base a esta información de que el Señor Supremo es una persona y que si todo en este mundo existe con las variantes que existen, es a raíz de que el Señor Supremo es un individuo y tiene una forma. Entonces él experimenta con Radha. Saksi, Ananda, bienaventuranza, conocimiento y eternidad. Y también tienen una forma, Vigraha. Nosotros también podemos llegar a esa plataforma, Saksi, Ananda, Vigraha. La proporción nuestra es menor, pero satisfactoria a plenitud hacia nuestra persona. La proporción de Saksi, Ananda, Vigraha del Señor Supremo es mayor, porque Él es la verdad absoluta. Pero todos podemos llegar a la satisfacción completa porque nuestra naturaleza original no es este mundo material, es el mundo espiritual. Somos seres de una plataforma superior. Hemos llegado a este mundo material a ofrecerle servicio al Señor Supremo, pero cuando la jiva ya se cansa de la ilusión del mundo material, de querer llegar a disfrutar plenamente el mundo material y se da cuenta que es como masticar lo masticado, entonces la jiva emprende la búsqueda de su naturaleza original. Hemos venido por una causa. No es por más nada que simplemente venir a servirle al Señor Supremo en este mundo, porque este mundo también forma parte del Señor Supremo. Y aunque este mundo sea muy cruel, porque un ser vivo tiene que vivir de otro ser vivo, y eso es muy cruel, el que es comido sufre, ¿verdad? El depredador se convierte en depredado. Y siempre es así, es un círculo inevitable. Aun así, la jiva, que es eterna, viene a ejecutar algunas actividades para complacer al Señor Supremo, puesto que el Señor Supremo viene a ejecutar sus actividades en este mundo. De hecho, nuestra experiencia en este mundo es a raíz del sueño. Nosotros estamos en el sueño del Mahavishnu, que se le llama Mahamaya, el sueño del Señor Vishnu. Y tenemos que aparecer en este mundo material para la satisfacción del Señor Supremo. Él, por lo que veo, no puede cambiar las cosas que se le manifiestan. Su creación es su creación, ya sea espiritual o material. Y entonces nosotros tampoco podemos cambiar nuestra posición. Nuestra posición es Nitya Das, o sea, eternamente sirviente. Nuestro Dharma eterno es servir, servir al Señor Supremo. Entonces, la entidad viviente se activa desde el Tathagata y así algunas entidades vivientes van directamente al mundo espiritual, otras venimos a este mundo material a servirle al Señor Supremo y pasar por el círculo del samsara y entrar en la ilusión del mundo material. Pero llega el momento que la jiva ya siente que debe partir y el Señor Supremo entonces le da la facilidad para que lo logre. Entonces conecta la jiva con un guru, con un maestro espiritual, ¿verdad? Un maestro espiritual se puede manifestar en cualquier cultura, no es un patrimonio de un solo lugar. Todas las culturas han tenido maestros espirituales que van ayudando a la entidad viviente a elevarse, a elevar su conciencia. Porque la entidad viviente está en este mundo material, que está haciéndolo por servirle al Señor Supremo, y aunque caiga en ilusión y no reconoce ese punto, tiene que salir a través de su propio esfuerzo. Es como, bueno, es un ejemplo que vi por ahí que el cangrejo, perdón, el cangrejo no, ya se me olvidó el insecto, ¿cómo se llama? Bueno, hay un insecto que recoge excremento de los monos en la selva, lo hace bola y entonces lo entierra con sus hijitos, las larvas. Entonces tiene dos propósitos. Uno es que las semillas que estaban en el excremento del mono hagan crecer plantas o árboles. Y la otra es que la larva se alimente y vaya saliendo hasta convertirse en el insecto, ¿verdad? Entonces, resulta que ese ejemplo se da para decirnos, nosotros estamos en el mundo material, se nos presentan las condiciones del mundo material, ¿verdad? Estamos en forma
del larva y en este cuerpo físico. Y es a través de nuestro esfuerzo que nosotros podemos lograr salir y convertirnos en lo que realmente somos, nuestra naturaleza original. Bueno, espero haber explicado bien el ejemplo. Es solo un ejemplo y se ve interesante. Entonces, me despido con el Maha Mantra. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Recordemos que este libro, si vayan a Rajarsya, está específicamente dirigido para que el practicante, el sadhaka, el que está ejecutando servicio devocional al Señor Supremo a través del canto del Santo Nombre, logre hacerlo de la mejor manera. Así que el tema, aunque parezca redundante, es un tema que nos va a fortalecer, nos va a ayudar, y este libro sería bueno estudiarlo detalladamente para que nosotros así podamos entonces en la práctica cantar con plena conciencia el Santo Nombre. Pero estamos en el proceso del desarrollo y se ve, se siente, se percibe, y eso es lo bueno, es una realidad este proceso. Estamos cantando Hare Krishna y seguiremos cantando Hare Krishna hasta que salgamos de este mundo material y después, cuando tomemos nuestra forma original espiritual, seguiremos cantando Hare Krishna, solo que el canto. Entre más contacto tenga uno con su naturaleza espiritual, incrementa más el rango de felicidad. Somos buscadores de felicidad y esta es una clave para lograr la felicidad. Haribol, Hare Krishna, Hare Ram.